Se liberó de las fauces del tiburón que lo mordió y mientras se alejaba comenzó a grabar. El italiano de 20 años, Matteo Mariotti, dijo que sintió un terrible dolor en el pie segundos después de entrar al mar a bucear en Queensland, Australia. ¡Ayuda! Su amigo Tommaso lo sacó del agua y controló el sangrado con un torniquete. In the first seconds it was really panic for me. After that I tried to think, to thought what I have to do, and I tried just my best to save him. Mariotti publicó el video en Instagram y escribió: "Empecé a grabar momentos después de la última mordida. Quería decir adiós, nunca pensé que sobreviviría a ese monstruo." Perdió la mitad de su pierna derecha y sufrió mordeduras en la izquierda. El agua está media verdosa. O sea que posiblemente la visibilidad no era la mejor del mundo. Le mostramos el video a Luis Román, que por más de 3 décadas ha sido instructor de buceo. ¿No has visto a un tiburón morder a un humano? No, nunca. Insiste que este tipo de encuentros son poco comunes y que generalmente el tiburón muerde por equivocación. Ellos muerden y sueltan y luego se van. Es raro de que un tiburón muerda a una persona y luego vuelva a morder y etcétera. Y es porque simplemente nosotros no estamos en su dieta. Australia es el segundo país con más mordeduras de tiburón sin provocación al año. Estados Unidos encabeza la lista en gran medida por la recurrencia de incidentes aquí en Florida, que el año pasado representaron el 28% de todos los casos del mundo. En 2022, Australia registró 9 incidentes y Estados Unidos 41, es decir, 50 de las 57 mordeduras sin provocación a nivel global. 5 de ellas fueron fatales. Este año, a principios de mes, un tiburón le cobró la vida a una mujer en Bahamas y la semana pasada, en Jalisco, México, una madre sufrió el mismo destino. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.